Con fe y recogimiento católico participando al Vía Crucis. Por otra parte, hubo buen abastecimiento producto del mar en Semana Santa. En libertad quedó el joven acusado de amenazar a su pareja con arma de fuego. Los pobladores de la Villa Hindú piden solución al problema de corte de energía eléctrica que les afecta desde hace varios días. Y turistas cubanos que viven en Estados Unidos resaltaron la belleza de Punta Arenas. ¿Cómo están ustedes? Es una edición especial de Viernes Santo en su canal regional y TV Patagonia. Vamos al detalle de inmediato. Se lo adelanté recién los titulares. Con fe y mucho recogimiento, católicos en Magallanes participaron del tradicional Vía Crucis desde la Catedral al Cerro de la Cruz, encabezado por el obispo Bernardo Astres.